Soy Donny. Hola, soy Steffi. Hola, soy Javi. Hola, soy Caro. Hola, soy Mile. ¡Ya comienza Hi-Fi Fiesta! ¡Ay! Miren todos estos suaves pañales. Montones y montones. ¿Adivinen qué? ¡Tengo un hermanito bebé! Se llama Pedro, pero le decimos Pedrito. ¿Hermanito? ¡Oh! Bebecito, pequeñito, creciendo día a día, siempre te voy a cuidar. Bebecito, pequeñito, juguetón y muy hermoso, mi hermanito. Por eso tengo todos esos pañales. ¡Yo, bebé! Nunca antes he doblado pañales para bebés. Necesito practicar. ¿Alguien ha dejado este muñeco bebé aquí? Me pregunto, ¿quién fue? Oigan, ahora puedo practicar cómo poner un pañal con este muñeco. ¡Fantástico! Yup, usa pañal también. Voy a doblarlo a la mitad para hacer una forma triangular. Y luego, a la mitad otra vez. Levanto suavemente. Doblo una punta hacia arriba. Cruzo la otra. Y luego el medio. Ahora, pegamos. ¿Se ve bien? Hola, Mile. ¿Permiso? Hola, Caro. Me alegra verte. ¿Vienes a ayudarme a preparar las cosas de mi hermanita? Claro que sí. Me encanta que tengas un hermanito y me gusta mucho cómo se llama. Pedrito. Yo bebé grande también. Mile, traigo un regalo para tu hermanito. A ver. ¡Ay, es precioso! Gracias, Caro. ¡Ay, qué bueno que te gustó! Es una prenda típica de México y se llama mañanita. ¡Oh, mañanita! La tejí yo misma para que Pedrito esté bien abrigado. ¡Ay, qué lindo detalle! ¿Por qué no le probamos la mañanita a este muñeco? ¡Excelente idea! Bebecito, pequeñito, creciendo día a día, siempre te voy a cuidar. Bebecito, pequeñito, juguetón y muy hermoso, mi hermanito, te voy a amar. ¡Sí! Oh. Tu regalo se ve muy bonito, Caro. ¡Chup, ropa, bebé! ¡Mira! ¡Oh, escarpines! Oh. ¿Otro regalo para mi hermanito? Me pregunto, ¿quién los habrá dejado? ¿Cómo dices? Pensé que habías dicho algo. Y yo pensé que tú habías dicho algo. ¡Qué extraño! Bueno, siempre pasan cosas extrañas aquí. No te preocupes. Gracias por tu regalo, Caro. Estamos tan emocionados con Pedrito que ya estamos pensando en la fiesta de su primer cumpleaños. Ven conmigo, te mostraré las ideas que tenemos para la decoración. ¡Sí! ¡Vamos! Yup, cuida, bebé. Bebecito, pequeñito. Hola, Donny. Hola, Javi. Tengo este gran rebozo mexicano. ¿Qué te parece? ¿Qué es un rebozo, Donny? Oh, es como una manta o una capa. Es muy bonito y muy suave. Pero no es para mí, es para Pedrito, el hermano de Mile. ¿Se lo puedes dar de mi parte? ¡Claro que sí! Gracias, Javi. Vale. ¡Ey! Es suave, me gusta. Pero ¿cómo voy a llevar un bebé con esto? ¡Ya sé! Este oso de peluche puede ayudarme. Ahora lo enrollo con esto y luego veo cómo llevarlo a todas partes. Rebozo, rebozo, práctico y muy singular. Fuerte y suave a la vez, nos abriga hasta los pies. Qué suave es, muy cómodo también, para llevar arropadito al bebé. Rebozo, rebozo, rebozo.
cuidado. Ah, esto no está funcionando, pero creo que voy a intentarlo otra vez. Tú espérame aquí. Yo sé que puedo resolverlo. Ahora extiendo el rebozo, luego lo doblo por la mitad, ahora lo mando para mi hombro, tomo ambas puntas y hago un doble nudo. ¡Bien fuerte! ¿Ven? Tengo un sobrecito acá para mi oso de peluche. Venga para acá. Ya estamos listos. Quedaste envueltito como un tamalito. ¿Quieres dar un paseo? O mejor, ¿quieres un baile? Un baile suave que te ayude a dormir. Rebozo, rebozo, práctico y muy singular, fuerte y suave a la vez, nos abriga hasta los pies, qué suave es, muy cómodo también, para llevar arropadito al bebé. Rebozo, rebozo, ki, rebozo. El oso de peluche ya está dormido. El rebozo mexicano hizo su trabajo. ¡Sí! Ay, perdón, oso, perdón.